Pan ordynator powiedział, że to tylko wyjątkowo. Dobrze. Andrzej, słyszysz mnie? Bardzo... bardzo cię kocham. Przepraszam Państwa. Niech Pani nas zostawi same. Proszę zostać, to tylko sekunda. Nie chciał Pan wydać wyroku na mojego męża. Ale nie chcę, żeby Pan miał spokojne sumienie. Za godzinę mam zabieg. Proszę wyjść, przecież prosiłem. Niech Pani tego nie robi. Nie rozumiem. Niech Pani tego nie robi. Dlaczego? On umrze.
Skąd pan wie? Przerzuty są szybsze i groźniejsze niż przedtem. Nie ma szans. Niech pan przysięgnie. Przysięgam. Proszę pani. Pani gra w filharmonii. Tak. Chciałbym kiedyś posłuchać. Proszę, niech pan wejdzie. Przepraszam, pan spał. Nie, zdrzemnąłem się tylko. Proszę, niech pan siada.
Chciałem panu podziękować. Nie ma za co. W tym wypadku naprawdę nie ma. Widzi pan, jeszcze raz przekonaliśmy się, że nie leczymy zdjęć rentgenowskich. Wracam stamtąd. Tak. Wie pan, wydawało mi się, że świat się rozpada. Wszystko brzydło pokraczniało, jakby umyślnie ktoś, żeby nie było mi żal. A teraz... Właśnie. Mogę dotknąć stołu. Do tego wszystkiego, wie pan, będziemy mieli dziecko. Cieszę się. Czy pan wie, co to jest? Mieć dziecko? Tak, wiem. Bueno, ahora que han visto la película se darán cuenta de que fue, cuáles fueron las razones que me movió a decirles al presentarla que es muy difícil desentrañar el sentido mismo de un mandato. La película comienza con algo que se les escapa a quién sabe quién, nada menos que una liebre que cae desde un balcón. Pero por cierto, la liebre no se les escapa a ninguno de los protagonistas. Las imágenes primeras son imágenes de soledad, de decadencia, de vejez, debilidad. El viejo médico, al sentarse al borde de la bañera, aferrado, sin embargo, a la vida. El canario, los peces, los cactus. Hay una vida que se le está yendo, pero a la cual, sin embargo, se aferra, ¿no? Y se rodea. El primer diálogo que tiene el médico con la mujer es muy poco amable, por cierto, ¿no? Quizá le impute a la mujer su mayor soledad desde que le ha arrollado el perro. Es un diálogo lleno de rencor, en el cual el hombre le hace valer sentir su autoridad, autoridad de médico. Por supuesto, la autoridad del médico es un tema... Es como señor de la vida y de la muerte, es un tema sobre el cual se ha especulado muchísimo, ¿no? Se han dicho muchísimas cosas. Sin embargo, el viejo médico, el protagonista, sabe que él no es señor de la vida y de la muerte. Pese a los años que habrían pasado desde la guerra, se supone que son 35 años por lo menos, algo más, el relato que el médico le hace a la empleada, el recuerdo de los detalles de su tragedia, el rostro de la empleada cuando el médico le relata los sonidos que le hacía el bebé por el teléfono la última vez que lo escuchó, refleja el sentimiento que el hombre le transmite, que el viejo le transmite a su empleada, ¿no? El retrato de la familia perdida en el bombardeo no está en cualquier lugar en la casa, sino que lo tiene sobre una caja ajedrezada. Hay un segundo diálogo con la mujer, este que tiene lugar en el hospital, que es un poco más cordial, pero tampoco del todo. El médico mantiene la actitud profesional, su respuesta parece ser la obvia de un médico en una situación, y la que parece estar fuera de lugar es la mujer, que le está reclamando una definición que el profesional no puede dar. La mujer lo sigue, el médico se da cuenta que le está siguiendo, sabe que va a llegar a su departamento y antes de abrirle la puerta, sabe que es ella que está golpeando, antes de abrirle la puerta, gira el retrato de su familia desaparecida. Es solo porque no quiere que la mujer atraviese
el muro de aparente frialdad profesional con el que él se maneja, o porque no quiere que descubra su historia, su tragedia. Hay una confrontación entre lo que ambos parecen vivenciar, ¿no? La mujer destruye la planta y el viejo cuida el cactus. Y el tronco retorcido de la planta que destruye la mujer, no obstante, hasta donde puede, Kieslowski lo hace erguir. Cuando la mujer lo interroga al viejo médico, como les decía al comienzo, este responde que tiene un dios privado. Es realmente su conciencia. La mujer acaba diciendo que le pida la absolución. ¿Es la absolución para él o para ella? No se sabe. El médico, el viejo médico, se debate en una tremenda contradicción. Lo que le pasa a la mujer es que rechaza la idea de la muerte del marido. La reacción violenta que tiene contra el colega del marido que le trae la mochila revela que la está rechazando. La atormenta la culpa acerca de un posible deseo de muerte del marido. En realidad, si el marido muriese, ella queda libre para irse con el amante, para tener al hijo que tenía en el vientre. Bueno, se le resuelve el problema. Pero ella confiesa que ama a los dos. Y se reprocha como un acto de soberbia querer tenerlo todo. Con el aborto, lo que quiere es reafirmar el amor por el marido y al mismo tiempo alejar de su mente la culpa por un posible deseo más o menos inconsciente de que muera. Ante sí misma, ella quiere reasegurarse contra ese deseo de muerte que le pasa por la mente. No tolera la idea de apostar a su muerte siguiendo adelante con el embarazo, y mucho menos la de marcharse dejándolo moribundo en el hospital, ¿no? Por eso es que rechaza el emplazamiento que le hace el amante, interrumpe las llamadas desde el otro continente y tiene un diálogo muy terminante con el enviado del amante. Prefiere romper con este y abortar como un modo de lavar, de preservarse de su mala conciencia, de despejar por completo la culpa esa de su conciencia. No obstante, cuando llega al hospital y ve retirar un cadáver del cuarto donde estaba el marido, se queda hasta que comprueba que el cadáver no era el del marido, sino el del ocupante del lecho vecino. Hay un momento en que el viejo médico y sus colegas miran las muestras por el microscopio y terminan diciendo: progresa. Yo les advertí antes que no se sabe en ese momento qué es lo que progresa, si la enfermedad o el enfermo. Pero el curso posterior del filme da a entender que lo que progresa era el enfermo y que el médico lo sabía. En ese momento va a aparecer de nuevo el personaje que venimos viendo desde el filme pasado, el flaco contemplativo que mira. Y sin embargo, sabiendo que el enfermo progresa, el médico invoca a Dios para mentir, jura que el paciente va a morir, que se está muriendo. Y lo hace para evitar que la mujer aborte. A renglón seguido, Kieslowski nos muestra el rostro iluminado del enfermo y la abeja que aletea, de las que les hablé antes, aletea en el vaso, sube, hasta que alcanza el borde. El enfermo no se muere, la mujer no aborta, y todo hace pensar que se suma otra mentira, ¿no? Que el marido ahora cree que el hijo es suyo. Pero justamente, ese hijo ajeno que cree que es suyo es lo que le da fuerza, lo que le da el entusiasmo que el enfermo le comunica al viejo médico en su entrevista. Ese entusiasmo por recuperar el mundo que sentía que se le derrumbaba, por volver a tocar la mesa, porque va a tener un hijo. Y en su entusiasmo le pregunta al viejo médico si sabe lo que es tener un hijo, y el viejo responde: sí, lo sé.
simplemente responde eso. Alguien a quien se le está escapando o terminando la vida, salva dos vidas y no una, porque no podía una salvarse sin la otra. Sobre la base de dos mentiras se produce esto, a cual mayor, y una garantizada por un juramento falso de su parte. Por eso, ¿invocar el nombre de Dios en vano es siempre jurar en falso? ¿O se puede invocar el nombre de Dios para jurar en falso con tal de salvar vidas? ¿Fue en vano que lo invocó? Daría la impresión de que no. Este es el problema de todos los mandatos. Parecen simples, pero siempre están condicionados por el plexo en que su cumplimiento se presenta, por las circunstancias. Cuidado, que no se trata en este caso de una violación del mandato, no se trata de un permiso para violarlo. Vamos a volver sobre este problema, porque lo vuelve a plantear Kieslowski en otro de las películas de esta serie. Cuando en el derecho penal decimos que hay una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad, lo que estamos haciendo es afirmar que hay un permiso excepcional, permiso, para no cumplir la norma. El que lesiona a otro en legítima defensa tiene un permiso para no cumplir con el no lesionará a tu prójimo. El que hurta porque tiene hambre tiene un permiso para no cumplir con el no hurtarás. Pero en este caso no hay un permiso, sino que se trata del cumplimiento mismo de la norma, del cumplimiento mismo del mandato. Si la invocación del nombre de Dios no fue en vano, no hay violación del mandato, no hay violación de la norma, porque esta requiere que la invocación sea en vano. El viejo médico cumplió precisamente el mandato. No es en vano cuando la invocación tiene por objeto y por resultado salvar una vida o dos vidas. No siempre es fácil desentrañar cómo se cumple un mandato, cuál es su sentido profundo en la circunstancia concreta, en el contexto concreto. Y hay que tener cuidado, porque a veces el tenor literal del mandato nos engaña, y justamente por seguir el tenor literal, lo que estaríamos haciendo muchas veces es violarlo cuando queremos cumplirlo.